A ver, ahora. ¿No va el sonido? Ahora va. Vale, venga, va. Voy a enseñar. Voy a empezar primero. Es decir, ¿veis que tengo el pelo ahora mismo? Se ve súper encrespado. Que me sale así todo este pelito. Entonces, de un tinte que me ha sentado mal. Ha sido un tinte que me ha quemado el pelo. Así que el otro día en el Lee, me compré este champú, que es de Garnier, que lleva miel. Que mal tiene que estar la cosa cuando tiene que poner la... Hola, Mercedes, preciosa. Tengo que poner una mica. Vale. Un champú. No conforme con un champú, porque yo no me conformo con uno. No me conformo yo con uno. Me he comprado unos pocos más. Unos pocos. ¿Qué es unos pocos para mi cabeza? Nah. Me he comprado hace tiempo, hacía mucho tiempo. Usé este de oro fluido, me ha costado 5,95. Es poca cantidad, son 200 mililitros. Pero es que a ver, comprarme el grande, ahora mismo no, son 15 euros y paso. Esto, para ser verdad, 200 mililitros. Mi cabeza se lo chupa. Esto hace. Y en 4 lavados, ya no tengo champú. Era 5, eso, 6 pavos y 6 pavos duele. Entonces, claro, ¿qué hago? Me lavo un día con uno, otro día con otro, un día con uno y voy combinando los champús para no cargármelos todos. Pero como tengo el pelo hecho una mierda, ¿vale? He visto esto, que es un litro de champú. ¿Un litro? No, falso, 400 mililitros de champú. Supuestamente lleva aceite, extracto de aceite de macadamia. Y esto me ha costado extra free, no sé lo que significa extra libre, pero bueno. El champú este me ha costado 1,50 euros. 1,50 euros. No me voy a comprar por 1,50 euros un champú. Me lo he comprado. Ya está. Ya sería en una sartán. A ver, el champú es una pasada. Te cambia el pelo en el momento. Ya tengo 3 champús. Yo creo que con 3 champús mi cabeza va bien. Yo creo que con 3 champús va bien. Voy a ponerlo aquí. Con 3 champús la cosa iría bien. Vale. 1, 2, 3. Yo creo que con 3 champús iría bien. Pues no conforme con eso, me he comprado este que lleva queratina. 400 mililitros. 1,50 euros, he dicho yo, contra. Es que 1,50 euros. No veis que a 2 por 3, primo. Es que, en serio, es que yo los champús los gasto. Me he comprado otro. De 1,50 euros. Lo peor que puede pasar es que me deja el pelo hecho una mierda. De lo que me digo. He dicho, pues ya que estoy. El bote es muy mono. El bote es monísimo. Esto tiene de queratina lo que yo tengo de rubia. Pero oye. Bueno, o es que la marca se llama queratín. Da igual. Es lila. No sé ni cómo huele. Porque ahora imagínate que huele a perros muertos. No sé ni cómo huele el champú. Si es que de paso, yo no lo huelo. Si es que, yo no tengo remedio. Voy a olerlo aquí. Huele a... como a fruta. Como... sí, como de fruta. No huele más. Ya huele el de macadamia, que tampoco lo lío. No huele más, no sé, como jabón, de fruta. No es uno de los que me haga mucha gracia, pero bueno, es para el pelo. Este huele un poquito más suave. Este tiene como menos olor. ¿Qué me ha hecho, muchacha? ¿Quieres que tenga parabenos yo? ¡Qué mala que tenga parabenos y va! Me lo echo en el pelo y se va. Tontería más grande, por Dios. Hombre, como bonito el bote es. Y va la niña y se compra los champús por los botes. Pues así después termino con el pelo. Esto es una mierda. Vale, y después he ido por lo que realmente he ido. Porque no me quedaba el limpiador. Y Juani me dijo, pues mira, prueba el de Rebos.
Y yo soy la tonta de la miel. Realmente tenía uno de CeraVe. Y yo soy la tonta de la miel. Y me he comprado este de miel. Que es un gel limpiador con extracto de miel y limón. Que limpia en profundidad, mantiene el equilibrio de la piel natural, ta 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 ta. Por $1,99. Así que tengo, yo creo que tengo champú para un par de meses. Yo creo. Y ya tengo gel que me faltaba ya para limpiarme el careto. Ya creo que tengo yo champú para limpiarle la cabeza a mí, a mi compañera, a la vecina, a la prima de la vecina y a la del quinto y a la del séptimo. Tú fíjate si tengo yo champú. Jaja, te di una lista. Me gusta. A ver qué te parece, cómo te va a ti. Sí, es decir. Pero a ver, es que yo sé que me diste la lista y después no me acordé y dije, yo sé que alguien me dijo lo de Rebos. Me lo llevo. Y así fue. Es que, a ver, que yo no doy para más. Bueno, pues a la compra de champú. Hay gente que compra desodorantes, que compra. Compra, yo compro champú porque tengo el pelo, me lo estáis viendo, he hecho una mierda. Y he comprado champú. Me pasa una mijita con los champús. Yo creo que. Vale. Y ahora. Lo que estabais esperando. ¿Qué es esto? Sí, me está pitando el móvil. Vamos a dejar como que no lo veo. Charlotte Tilbury. Sí, he hecho un pedidico a Charlotte Tilbury porque si te metes por primera vez. Te dan un 10% de descuento, por lo cual que cada vez que compre me haré un correo electrónico y compraré con el 10% de descuento. Lo reconozco así directamente. Lo voy a hacer. Porque sí. Vale. En la página de Charlotte Tilbury, primero, esto, pues lógicamente, la facturita que tiene no sé cuántos días para realizar. ¡Hola, May, guapa! Para realizar una devolución. Y todas esas cosas te lo vienen en inglés, que en inglés yo no lo voy a leer, yo controlo el español y justita. Y creo que tenía no sé cuántos días para hacer, 30 días, para si tengo que hacer alguna reclamación, alguna cosa. Gracias a Dios, gracias, viene el listado sin los precios para que no te acuerdes lo que te has gastado y la puñalada que le has pegado a la cuenta bancaria. Cariño, no lo leas, no, no, no lo veas, no veas este directo. ¿Vale? Tal que así. Pues ya está. Eso. En un sobre, todo esto es muy mono, muy fácil. Oye, esto viene de lujo total. Vale. Y te ponía a decir, tú puedes coger de las muestras que ellos tienen, tú puedes coger lo que te dé la real de la gana. Es decir, tú puedes decir, pues yo quiero una muestra de esto. Es decir, te daba la opción de escoger dos muestras. Y yo decidí escoger una muestra que, oye, qué cantidad viene. Viene guay, que es de la crema suya mágica. ¿Por qué la preferida que cogí? Porque me voy de viaje y ya veréis lo que me voy a meter en el neceser, que va a ser casi todo muestra. Entonces decidí llevarme esto y usarlo cuando, como tengo un bautizo, usarlo de primer. Así que me llevé pedí la crema esta mágica y han sacado un. O tienen, no sé. Cuando lo habrán tenido, como un lip gloss o como un tratamiento para los labios que es como para dar volumen, es de que lleva colágeno. Colágeno. Y que es este thing y este. Que también yo creo que para 2 o 3 veces lleva. Así dije yo, pues bueno, voy a probar colágeno aquí en mi hocico a ver cómo me va. No puedo móvil. Oh. Bueno, después. Esto va así, súper bien embalado. Móvil, por favor, ciérrame la puerta, hijo. Bueno, voy a ver qué ha pasado. Un segundo, por favor. Un segundo. ¿Ha pasado?
Bueno, tengo a mi hija vomitando, corto directo y ahora vuelvo, ¿vale? Un segundo, ahora vuelvo.